Hola amigos de YouTube, les habla su servidor Bedoya580 y les traigo una nueva creepypasta. Les presento la creepypasta de Buenos Días Mandy. Aún recuerdo ese terrible día, era solo una noche de invierno ordinaria, yo no podía dormir, todo el resto de mi familia ya estaba durmiendo, así que pensé en ver algo de porno, y ver si así lograba relajarme y conciliar el sueño, pero luego me di cuenta de mi terrible error. Estuve buscando el vídeo perfecto por unos 10 minutos cuando me encontré con un anuncio muy extraño, un anuncio de un cómic de Billy y Mandy, en ese entonces esa era mi serie favorita, y me dio risa e ignoré el anuncio, pero el morbo me venció y decidí darle un vistazo. Luego de unos 20 segundos el cómic cargó y me salió un aviso en japonés, pero como no sé japonés, no le di importancia y le di clic a aceptar. Me encontré con una escena de Billy dándole una nalgada a Mandy, mientras decía buenos días, Mandy. En ese momento me sentí algo incómodo, la escena algo rara, los personajes estaban deformes y a Mandy se le marcaban los pezones por debajo de la blusa. Aún así, seguí leyendo. Entonces Mandy con ojos endemoniados y una boca de perro grita imbécil. Y golpea muy fuerte a Billy en la cara. Billy estaba ensangrentado y cayó en la calle. De repente, aparece un auto y aplasta sus brazos en una escena muy gráfica, Billy dio un grito muy desgarrador mientras el auto le pasaba por encima a sus brazos, tanto así que me dieron ganas de vomitar e intenté cerrar el cómic, pero apareció un aviso que decía no saldrás tan fácil de esto, hice este cómic para ti, tienes que terminarlo. No me quedó otra opción que seguir leyendo. Luego estaba Billy en casa de Mandy, con los brazos amputados y una cara de tristeza horrible, de repente dice ¿me ayudas a orinar? Que por su culpa él estaba así. Pensé que se dirigía a Mandy, pero me estaba viendo a mí con unos ojos negros y llorosos, mientras Mandy se tapaba los ojos asustada. Luego Billy se enoja, va hacia donde Mandy, la patea, la golpea y empieza a tener sexo con ella. Me sentía muy asqueado, pero la escena seguía durante 5 páginas. Luego Mandy cae muerta, sangrando por la boca y por otros lados que no me atrevo a decir. Billy me ve directamente a los ojos, y no importaba dónde yo mirara, Billy siempre parecía tener contacto visual conmigo. Dejé de ver la pantalla, quería irme de mi habitación, pero en eso escucho un grito. ¿Qué crees que estás haciendo? Ven para acá. Yo me puse a llorar descontroladamente, y desperté a mi papá. Él vino y me preguntó. ¿Qué pasa? Yo solo logré decir, la computadora. Pero al revisar no había nada, solo aparecía mi inicio de Facebook. Mi papá me dijo que me tenía que ir a dormir que ya es muy tarde. Y se fue a su cuarto. Fui a apagar el ordenador para ver si podía dormir algo, pero cuando lo fui a apagar, salió Billy con sus ojos negros, su cara rota, y me dijo, esto no ha acabado, tú serás el siguiente. Y el ordenador se apagó. A día de hoy sigo teniendo pesadillas con lo sucedido, a veces no duermo, siento que me están vigilando, nunca podré borrar a ese Billy de mi cabeza.